¿Ya quedó lista su ensalada? Ya casi. ¿Cuál es esa? Sí, a ver, ¿cuál es? Muéstrenmela. O le meto mi mano así. Se ve muy rica. ¿Qué lleva? ¿Alguien me puede contar qué lleva? Lleva mango, lechuga, ajonjolí. Y nuestro aderezo, que es de mango con ajonjolí. Es hierve. Bueno, pues es de mango. Bueno, pero ¿qué pasa? Es de mango. Es súper de mango. Bien, ¿aprendieron algo nuevo? ¿Completamente? Bueno, ya lo sabía. ¿Ya sabías? ¿No aprendiste nada nuevo sobre hacer una ensalada? ¿Cómo hacer una ensalada? ¿Cómo hacer eso? Exacto. A ver, ¿exactamente cómo? Es que ya lo sabía, sí, pero con manzana. Nada más le ponen mango en el pelo. Bueno, usted joven tiene una técnica especial. ¿Y ustedes, señoritas? Sin palabras. ¿Quiere hablar sobre su experiencia? Por favor. Pues estuvo muy padre hacerlo y nos divertimos haciéndolo. ¿Sí? ¿Aprendieron algo nuevo? Digamos, en el sentido de no sabía cocinar y ahora sé. Bueno, pues. Ajá. ¿Alguien ya sabía hacer una ensalada? Sí. ¿Y al respecto adquirieron un nuevo conocimiento? ¿Perfeccionaron alguna técnica? Voy por más. ¿Cómo cuál? ¿Cuál? Decorar. Bien. Sentido. Da sentido, por supuesto. ¿Cómo es el sentido, digamos? En esta ensalada, ¿qué sentido le dieron? Como que se vea presentable. Presentable, o sea, combinaciones antojable. De color. Antojable. Antojable, exacto. ¿En qué reside el secreto de que se vea antojable? Sí, darle presentación. Combinen los colores. Darle como un orden a la comida. A los ingredientes. Bien, perfecto. Muchas felicidades. Gracias. Muy bien, ¿se divirtieron? Sí. Se ven muy divertidos realmente, por eso me acerqué. Sí, está muy divertido la verdad. Aunque sí, esto ya lo hemos retrasado. Fue la primera vez que corté un mango. Wow. Está genial, corté un mango por primera vez. Aquí pueden ver, miren, yo piqué esto que parece que quedó súper bien. ¿Sí te gustó? Es la bien. Primera vez que se hacía un aderezo. Bien. Pero sabe demasiado aceite, pero. Pero está bien. ¿Me pueden contar respecto a su experiencia específica? Digamos. Estuvo bonito. En el sentido de. Por supuesto, a ver, ¿estuvo bonito y algo más? Estuvo divertido. Bien. Pues, bueno, yo quería que hablaran poquito sobre qué se siente cortar el mango por primera vez. Pues es que bueno, es una experiencia que al principio te da miedo, ¿no? Porque agarras un cuchillo, es peligroso. ¿Cuál? Corté con ese cuchillo, ese cuchillo. Sí, ay, cuidado, oh, ese cielos. Cuchillo está muy filoso y entonces tuve que tener demasiada precaución para cortar el mango y cortarlo de una forma que no quedara pequeño, pero tampoco muy grande. A ver, ¿y cómo quedó? Así que no, pero nos puedes mostrar como un pedacito. Tienes las manos limpias, ¿verdad? Sí. Ah, bien, ahí con la cuchara. Bueno, es que no dudo, dijiste tú también cortó. ¿Quién cortó? Ella, pero cortó ella también. También. Maestra, la maestra. Maestra, ¿está contenta del resultado de sus alumnos? Sí, la verdad estoy feliz porque los chicos las están haciendo muy bien. ¿Oyeron, chicos? ¿Se sienten orgullosos? No creo mucho, maestra. A ver si no nos intoxicamos. ¿Tienen alguna duda? No.
La maestra les puede ayudar en este momento. No, ya terminamos. ¿Sienten contentos con su aprendizaje? Por supuesto. ¿Está usted bien, señorita? Creo que tiene. Gracias, maestra. Ella es la que hace todo divertido. Ah, qué bien. Perfecto. Ella es muy divertida. Bien. ¿Alguien más? Vamos a entrevistar a la compañera del cuchillo. Compañera del cuchillo, ¿usted había manipulado un cuchillo antes? No. ¿Es la primera vez que usted tiene experiencia en cocinas? Sí. ¿Y en su casa? Sí, pero de los limones. ¿Los limones? Bien. ¿Y era un cuchillo parecido? No, este sí está genial porque corta bien. Bien, o sea, es importante tener una herramienta buena a la hora de trabajar. Sí. ¿Usted vio la diferencia? Ajá, ¿por qué? Sí, porque esto corta más rápido. ¿Sí? A ver, más. Sí. Cuidado. ¿Puede ponerlo a un lado? Bien. A ver, voy a acercarme un poco para que usted lo haga con mucha precisión. ¿Le enseñaron alguna técnica especial que usted no sabía respecto a cómo cortar? No. ¿Protegerse? ¿No? ¿No le enseñaron a protegerse a la hora de manipular? Está bien. ¿Tiene algún nombre su ensalada? ¿Tiene algún nombre su ensalada? No, es como risas y risas. ¿Ensalada jajaja? ¿Sí? Ensalada de la amistad, porque bien. Nos hizo amigos. Muy bien. ¿Son de la misma escuela? No, no, de escuela diferente. A ver, cuéntenme, ¿de qué escuela vienen? De la escuela número 39. ¿En dónde? ¿San Fernando? Ajá, digamos a nivel general, tu localidad. ¿No sabes tu colonia? No. Bien, bueno, ¿la 31? No, 39, Carlos Ramírez Ulloa. Bien, ¿y usted, señorita? De la 37. Bien. De la 36. Bien. 27. Bien, aquí, compañeros. 39, voy con ella. Igual que ella. O sea... 37. 37. ¿Sí? ¿Y bien? O sea, ya son amigos desde... ¿Ayer? ¿Hoy? Desde ¿ayer? Ayer, desde ayer. ¡Wow! Ayer, desde unos apenas hoy en la mañana. Pero esto nos unió más. Estar cortando, estar organizando. Estamos unidos. Bueno, y mira, perdón, apenas me acabo de contar. Bien. Perfecto. Bienvenida, entonces. ¿Ya están a punto de terminar? Sí. ¿Tienen...? Bueno, ya nos dijeron el nombre. Ahora, ¿nos pueden decir los ingredientes que decidieron usar? ¡Mango! ¡Lechuga, mango! Nuestro aderezo es de Gerber con mucho aceite. Bueno, ¿podemos omitir marcas? Entonces, el Gerber es la marca de eso. ¿Entonces el Gerber qué es? El Gerber es papilla. Ah, entonces papilla de mango. Papilla de mango. Con más mango. Con mango. Con aceite y el mango. De mango. Y arándano, y ajonjolí, lechuga, y le vamos a echar a mi. A ver, por favor, quiero ver eso. ¿Queremos verlo? Ajá. Bueno, arándano. ¿Podemos terminar su ensalada? Sí, sí, sí. Yo lo sé. ¡Ah, no lo puedo abrir! Voy a echarle. Yo puedo poner un sonido de alarma. Postproducción. ¿Cuál es la importancia de lo que está usted haciendo en este momento? La limpieza, suponemos, en primera. ¿Higiene es importante, la higiene en la cocina? ¿Usted piensa que es relevante la... y por qué? ¿Por qué la limpieza? Sí, pues sí, porque, o sea, no vamos a hacer algo, cocinar algo con... Sí. En primera, ¿no? Tiene mucho. Por supuesto. O sea, es como básico. Ajá. No, ya. ¡No, ya! ¿Se siente contenta con su papel? ¡Feliz! Perfecto. Bueno, vamos, ya están terminando. Parece ser que hubo alguna complicación, me perdí de algo. Es que se echaron demasiado. ¿Sí? ¿Creen que es demasiado? ¡Producción! ¡Recorten esa parte! ¿Cuáles son los criterios para decidir por qué se pasaron de ajonjolí? Porque parece que
parecía que había mucho concentrado en una pequeña parte. Claro. Pero ya estuvimos moviendo. Y ahora que movieron, ¿creen que ya es la cantidad que quisieron? No, creo que le falta jonjolí. Ok, a ver, escúchalo. Un poquito más. No. Creo que tenemos a alguien obsesionada con el ajonjolí. Me gusta su entusiasmo. A ver, tengo que ver al profe. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo les fue? Bien. ¿Bien? ¿Ustedes tuvieron algún problema? No. ¿No? ¿Tiene algún nombre esa ensalada? Por el momento no. ¿Eso quiere decir que en el futuro sí va a tener algún nombre? Bueno, esperemos que nos los den a conocer. Bueno, aparte de eso, ¿qué se siente realizar esta actividad? Padre. ¿Sí? Había unos compañeros por aquel lado que hablaban de que se unieron en amistad de una manera. ¿Sí? ¿También ustedes? ¿Son de la misma escuela? No. A ver, cuéntenos. A ver, ¿quién empieza? ¿Dónde? ¿De qué escuela eres? De la 27. ¿Y usted? 35. 33. 29. 27. 27 y... 38. Perfecto, ya son todas amigas entonces. Gracias. Ahora como pastel. Pásele, profe. Creo que ya tenía una duda. ¿Qué? Ah, sí, ahorita se les va a dar topper para que se la recuerden y se la lleven. ¿Sí? Pero también la tienen que presentar, ¿no? Le tienen que convidar a alguien. Porque para mí va a ser más rica. Pero ya no. ¿Ya? ¿Y les gustó? Sí. A ver. ¿Qué más les gustó de la ensalada? El mango. El arándano. La de el arándano. Wow. El arándano y la aderezo. En realidad todo es muy rico en una ensalada. ¿Qué criterio decidieron para que su ensalada fuera... sí. De esa forma específica. Como verán, ya he grabado muchos... ensaladas por otro lado y ninguna es igual, a pesar de que son los mismos ingredientes. ¿Por qué decidieron esto en específico? ¿Cuál fue su criterio? Tienen que pagar los toppers. Los arándanos y el ajonjolí le echamos al final para que sirviera como decoración. Perfecto. O sea, es un concepto puramente estético, ¿no? De vista. ¿El olor tiene algo que ver en la creación de la ensalada? Le agregamos un poco de pureo de la mezcla para que supiera un poco a lo que es la ensalada. O sea, la combinación de sabores, colores y olores es lo que hace una buena ensalada. Pero también se echa mucho de eso, se iba a batir, entonces nada, echaba un poquito y ya cuando cada quien se la reparta, ya lo tiene. Exacto, como buena ensalada se prepara la base y el aderezo va a gusto. Ajá. Perfecto, o sea que no tiene aderezo. ¿Agregado? Sí, sí, tiene. Poquito, suave. ¿Cómo le dirían los chefs? Los de la tele. Dicen por ahí una pizca, ¿no? De aderezo. ¿Y se ve, perdón? Perfecto. Bueno, muchas felicidades. Gracias. Perfecto, nos vemos pronto y... voy para allá. Cuando digamos que ya acabamos es porque dejaron su tarta limpia y con la ensalada ya para probarla. Gracias a ustedes. ¿Probando su aderezo? ¿Qué tal? ¿Decidieron hacer una mezcla especial, digamos, un poco más de aceite y menos papilla o algo? A ver. Metimos un poquito más de aceite de oliva que yogurt, pero a veces aquí que Gerber vaciamos más porque... Es papilla. Entonces, pasamos un poquito más de aceite de oliva y papilla porque sabía mucho. Aceite de oliva, pero de papilla se arregló. Y aquí hay como 4 botecitos de papilla. ¡Guau! Wow. O sea, les gustó mucho más apapillada, digamos, con más papilla que con aceite. Sí, porque
no sentíamos que se iba a llevar tan rico en la entrada tanto aceite. No sé. Bien. Está por extraño. Y eso, aquí hay pulpa de mango. Eso es solo pulpa. ¿Y ustedes van a servir los dos a ver? ¿O no, solo este? No, solo este. ¿Solo ese? Sí, sí. ¿Ese este solo es pulpa? Esa es. Es mango, sí, tiene. Un poco de aceite de oliva. O sea, sí tiene. O sea, ya es su preparado, ¿no? Sí, ya. Sí. Aquí hay un poquito de aceite de oliva, hay más papilla y pulpa de mango. Pulpa de mango hecha directamente por ustedes. Sí. Wow. ¿Cómo lo hicieron? ¿Con la mano? No, con el cuchillo. Con cuadritos, picamos más chiquitos y con el cuchillo le hicimos. Se fue picando. Lo batieron. Ah, sí. Lo hicieron como masita. Fue el encargado, ¿no? A ver, el encargado. Este joven fue el encargado de crear la pulpa. ¿Fue el encargado de crearla? ¿Es lo que nos informan? Aquí este fue el cuchillo, ¿verdad? Bien, perfecto. Muchas gracias. Sus compañeras lo felicitan. ¿Verdad que sí? Sí, le quedó muy bien. Le quedó muy bien, perfecto. Bueno, finalmente, ¿tienen algún nombre para congelar? ¿Alguien le quiere poner nombre o le dijeron que le era ensalada? De hecho, ahí dice, ¿no? De hecho, voy a hacer una toma, un acercamiento hacia ese título de allá. Dice ensalada de mango. Para que ya no haya dudas de cómo se llama. Pero pueden agregarle un nombre exótico, ¿no? Ensalada de mango de Manila, ensalada de mango de la India, no sé. De ensalada de mango. El mango petacón. Ensalada de mango petacón, muy bien. Soy rica, sí la pido. Bien. ¿Ya ese es el resultado final? Digamos, no, 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 no. Pues podemos ver cómo lo hacen. Sí, estaría muy bien. Con calma, tómese su tiempo. Muy importante agitar bien el aderezo. Sí, porque luego el aceite se concentra mucho allá arriba y muy. ¿Se tapa? No se tapa, pero no, que sabe más aceite de oliva que a la pulpa de mango. Bien, perfecto. Por eso entonces es importante, ¿no? Sí. La mezcla perfecta. Y antes de agregar. ¿Aquí ya la están presentando, digamos? Sí. ¿Presentarla en ese pote chiquito? Sí. Bien. ¿O solo están como haciendo espacio para agregar aquí? Sí, también. ¿Sí, verdad? Sí. Perfecto. ¿Regreso en un minuto? Sí, ¿o sí ya están a punto de terminar? Para terminar. No, ya casi acabamos. Eso. Ya casi. Ya estuvo, ya se logró. Perfecto. ¿Por qué es importante esta etapa a la hora de terminar una ensalada? ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial esta etapa, digamos? Para que sea más rico, o sea, más llamativo. Es donde presentas tu plato, donde puedes, digamos, expresar con la gente que es un platillo, que tiene buena presentación y que de la forma en la que lo quieras comer, fácil. Bien. Se oye muy bien, ¿verdad? Seguimos viendo, ahí estamos viendo el aderezo. El momento en el que cae la deliciosa mezcla dulce. Sí, bueno, ahí ya dicen que es al gusto, ¿no? Pero también. Pero ya se la pueden comer. A ver, muy bien, las felicito. Ya su equipo, pues, ya no está, pero bueno. Están lavando, me parece. Bien. Muchas felicidades. Muy bien. ¿De qué secundaria tienen? 36. Muy bien, felicidades. Gracias. Nos vemos. Chicos, ¿aquí ya terminaron? Bien, ¿cómo se sintieron? Bien. ¿Sí? Muy bien, muy contentos. A ver, me voy a pasar un poco de aquel lado. Fue muy divertido. Sí. Qué padre. Experimentamos con la torta. ¿Sí? O sea, experimentar así. ¿Se cortaron? Trabajamos en equipo. ¿Trabajaron en equipo? Sí. ¿Se hicieron amigos? Sí. ¿De qué escuela?
Desde el primer día. Wow, o sea, wow. Bien, qué padre. A la primera hora. ¿Y de qué escuelas vienen? Yo de la 31. Los 3 de la 31. Los 3 de la 31. 36. Bien, perfecto. Y cuéntenme un poco de su experiencia haciendo. Pues nosotros echamos una cucharada y Gerber, y luego otra cucharada y más Gerber, y así Gerber. Yo corté un mango y limpié la mesa. Bien. Ahora está sucio. Y yo me la pasé lavando los trastes y haciendo que todo lo necesario para que la ensalada quede. Ahorita van a pasar con ustedes. Y el aderezo también. Bien. Quedó rico y grasosito. Porque se dio de aceite de oliva. Estamos viendo cómo la relación entre rico y grasosito es muy fuerte, ¿no? ¿Sí? Muy importante. ¿Decidieron usar mucho aceite o poquito? El juez invitado de hierro va a ser aquí el profe. Las va a probar y él va a decidir cuál es más rica o cuál es no tan rica. ¿No? A ver, muy bien. A ver, empezamos con el primer grupo, con el primer equipo. Aquí está tu lavabo, ¿no? No, es que no tiene agua. Ah, bueno. A ver, pongan atención, ya es el primer equipo. Yo voy a ir a sus mesas. A ver, quita todo esto, que se vea bonito. Exacto, recuerden, una mesa de trabajo limpia es mejor, ¿verdad, profe? Sí, claro que sí. Hoy no más ahorita lo lavamos. Es un super para ustedes. ¿Sientes miedo? No. Va a ser bien. ¿Sienten miedo? No, no sentimos seguro. Bien. La verdad, estábamos platicando respecto a su ensalada. Yo quería preguntarles los criterios de selección para los ingredientes, en qué, cuál fue su visión a la hora de terminar su ensalada, en el sentido de lo que les dijeron, lo que era importante, y finalmente tenemos esto. ¿Quién dice yo? Yo digo que al final sí nos quedó como lo teníamos previsto antes, porque gracias al trabajo de equipo que tuvimos, cada quien hizo una parte en específico. Así es, ¿sí? A ver, entonces hablemos de ello. ¿Tú decías qué? Yo corté un mango chiquito, limpié la mesa, ayudé a Tonatiuh con los trastes un poco. ¿Tonatiuh? Y tiré los basuras. A ver, yo sí, Tonatiuh y pelada. Y lavé los trastes, también los enjuagué, ayudé a desinfectar. Aderezo. Y también me encargué de hacer el aderezo que nos queda rico y grasosito con sabor. Yo piqué el mango, bueno, piqué un mango muy grande y él me ayudó. Y también piqué la lechuga y la espinaca. Y le eché mucho carbón. Yo. Es papilla. Yo lavé la lechuga un poco. Corté lechuga. Bien. Ayudé a limpiar la mesa. Bien. Y ayudé en el diseño. El diseño, exactamente. ¿En qué consiste la decisión para que el diseño fuera este exactamente? Yo que vengo de las otras mesas, no es, ninguna ensalada es igual, y les dije a sus compañeros, a pesar de que son los mismos ingredientes. ¿Qué los llevó a decidir exactamente esa combinación? Es que, por ejemplo, vas a un lugar y ves algo, te tiene que ver apetitoso y con tu gusto, de que en personal, por eso esto, se ve luego que sí se ve rico. Pero hay otras como que es todo revuelto y como que en vez de darte gusto al comerlo, como que te da una sensación rara. Una sensación rara. Rara, sí, como que no me gusta. Como que no te gustó. Bien, ¿están todos de acuerdo? Sí, totalmente verdad, de acuerdo. Sí. Bueno, finalmente no queda más que felicitarlos. Gracias. Y que sigan, pues lo de siempre. Adelante. Gracias. Y en un momento regresamos. Ah, ok. Listo, profe. ¿Ya, profe? ¿No lo quiero probar? Sí, ya. Pues, ¿ya la probó? Vamos a hacer el proceso. Está terminando la entrevista. Ah, sí. Usted dice dónde empezamos. A ver, equipo 4. Ya que está. ¿Cuál es, chicos? Hola. Ya hablé con ustedes, ¿no? ¿Tienen miedo? ¿No? ¿La cuchara? No. Aquí, de hecho, se ve más grande que sus cabezas. Pero en realidad es muy chiquita. Bueno, vamos a hacer la prueba. Eso trae aceite de oliva solamente. Trae aceite de oliva. Muy bien, la presentación. Se ve bien, aunque realmente ya saben, ¿no?
Esto ya es la revoltura, creo que porque alguien ya se le va a comer. No, tenemos aquí otra. Muy bien. Pero estaba muy rica. Y ahora voy a probar esto. Se ve muy rico. Veo las caras de expectación. Si le gustará o no le gustará. Pues no lo sé. Bueno, ya saben, ¿no? Juicio al final. ¿Ven por aquí? Sí. A ver, ¿dónde? ¿Dónde? Falta mucho, ya nos quedamos con ellos. ¿Tienen miedo? ¿Están nerviosas? ¿Un poquito? ¿Por el juicio que va a emitir la cámara? Es el juicio de la televisión el que nos da más miedo. ¡Ñam, ñam, ñam, ñam! Sus caras. Miren, por sus caras de expectación, por lo que probé, realmente yo puedo decir, como en la televisión, que ya tengo mi juicio, pero lo tengo que decir aquí. Entonces, las dejaré con sus caras de expectación y regresaré más al rato para decir quién, cuál es la mejor ensalada. Gracias. Ay, pero me tengo que llevar. ¿Perdón? ¿Esto qué es? Un concurso. ¿De qué? De ensalada. Okay. ¿Tienen miedo? No, estamos seguros de que quedó buena. Eso creo. Sí. Pues, se ve rica, la verdad. Este chef no me falla. Tengo que servir, perdón por revolver. ¿Por qué? ¿Están seguros? En este momento la voy a probar. Sí, no se va a intoxicar, no se preocupen. ¡Niam, niam, 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 niam! ¿Por qué le tiembla la mano? ¿Por qué le tiembla la mano? Muy rica. Tengo que emitir el juicio al final. No, se ven muy confiados. Le falta la. Nos sentimos muy expertos a nosotros. Perfecto, felicidades. Pues sigo con el siguiente, el juicio al final. A ver, aquí ya tenemos la ensalada que va a ser probada. ¿Esta? ¿Esa? Esta es la buena. Perfecto. Creo que ya está un poquito al final. Creyeron que lo de la. Sí, ya se la comieron. Lo del de concurso no iba a ser cierto. Bueno, esto es lo que le tocó al juez. El juez tiene que comer, tener una boca un poco quizás muy grande. Bueno, sí, bien. Perfecto. Esta se ve mucho más presentable. ¿No? Trozos más pequeños, finamente cortados. Una presentación deliciosa. Y el sabor. Y el sabor ante sus caras expectantes. Ñam, 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 ñam. Voy a emitir un pequeño juicio respecto a que me gustó la combinación, pero al final tengo que emitir el juicio desde lo alto del tribunal. Muchas felicidades, regreso. Gracias. Finalmente, ensalada de mango, petacón. La única titulada. Exacto. Presentada. Y nunca antes vista, por supuesto, se ve muy bien. La consistencia, la presentación, los trozos, se ven ricos. Creo que coinciden con lo que estamos viendo allá al final, ¿no? Pues, creo que sí están todos los ingredientes. ¡Am! ¡Niam, niam, 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 niam! Muy rica, felicidades. Creo que ya tengo un ganador, así que finalmente voy a darlo. Maestro, felicidades. Felicidades para todos. Muchas, muchas felicidades. ¿Pueden decir adiós a la cámara? Adiós.